bueno, chicos, pues para elaborar nuestro espantapájaros lo importante es reciclar cositas que ya tenemos en casa. Como pueden ver, estos palitos yo los utilizaba en mi jardín para detener mis plantas y todo. Aquí está este que ya está un poquito roto, pero nos funciona muy bien para este proyecto, ¿ok? Así que búsquenle la chacharita en su casa y reutilícenla. Lo primero que vamos a hacer es clavar estos palitos, pero vamos a medir primero nuestra cabeza. Yo estoy usando esta calabacita. La vamos a poner en el palito este. Este es el de 50 pulgadas. Recuerden checar la cajita de información para encontrar la lista y medidas de los materiales que estamos utilizando. Medimos la cabecita, la marcamos para dejar ese espacio libre. Y donde hicimos la marca abajito, vamos a clavar el otro palo, ¿ok? Así cruzadito. Fíjense de que lo pongan centrado, de lado a lado, ¿ok? Porque esto va a ser los brazos, no queremos que un brazo esté más grande que el otro o así. O si ustedes quieren hacerlo así, pues lo pueden hacer. Y bueno, pues ahí voy a marcar también para que me quede bien este derechito. Yo quiero que mi espantapájaros quede derechito. Y bueno, pues ahora sí vamos a clavar. Siguiente es rellenar nuestra ropa. Aquí tengo el pantalón, este es uno de mi hijo que ya no le queda, pues lo estoy rellenando con periódico y hojas de revista, pueden utilizar cartón de huevo, lo que ustedes quieran. Y relleno lo vamos a poner a un lado, vamos a rellenar la camisa y también la vamos a acomodar en la base. Ya que tienen la camisa rellena, van a amarrar por la parte de abajo. Yo me estoy ayudando de una liga. Y ya listo, pueden meter el pantalón. Ahora, necesitan hacer un agujero por la parte de abajo del pantalón, así entre las piernas, para que podamos colocar nuestra base por ahí. Y bueno, chicos, pues así queda nuestro espantapájaros. Ya tenemos el cuerpo listo. Solo falta poner unos tirantes para que no se le caigan los pantalones por estar tanto tiempo parado. Esto le va a ayudar para que no se caigan los pantalones y también para que se vea más bonito, más pechocho, porque va a estar ahí decorando nuestra casa. Así que le ponemos los tirantes. Ahora vamos a seguir con las manos. Yo estoy utilizando hojas de plátano. Estas son hojitas secas. Si ustedes tienen arbolitos de plátano, pues lo pueden hacer. O también pueden utilizar paja, ramitas de árboles y también pedazos de tela. ¿Por qué no? También se debe ver muy bonito con tela de colores. Lo vamos a amarrar de la base y ya que está amarradito así, pues vamos a ir a colocarlos en los bracitos de nuestro espantapájaros. Para sostener las manitas las estoy amarrando con una liga a la base de las manos y lo mismo vamos a hacer con la otra manita. Como pueden ver las hojas de plátano son anchas, entonces lo que voy a hacer es desgarrarlas muy fácil, parecen hojas de elote, se desgarran muy facilito y lo mismo voy a hacer con el otro bracito. Ahorita les voy a mostrar la diferencia entre un bracito con hojitas desgarradas y un bracito con hojitas anchas para que vean ustedes cuál les gusta. A mí me gustó más las desgarradas. Y aparte que con el viento se mueven más bonitas y se miran más pechochas. Voy a reciclar este sombrerito. Era de mi esposo pero nunca lo usó y lo vamos a tijerear. Vamos a cortarle las orillas y la correa. Esto nos va a ayudar a darle un poco más de forma a nuestro sombrero. Y ahorita van a ver ustedes cómo lo hago. Y bueno chicos, pues así quedó el sombrerito. Vamos a seguir con las decoraciones de la cabeza. Tengo esta serie de luces LED que funciona con pilas. La conseguí en eBay. Aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar el link. Y como pueden ver, tiene setting para luces estable y luces parpadeantes. Me gusta utilizar este tipo de series para la temporada de Halloween y Navidad porque con pilas recargables pues la pueden utilizar cuantas veces quieran. La vamos a enredar en la base donde va a ir nuestra cabeza de espantapájaros.
Y ya así pues en las noches ustedes la pueden prender o la pueden mantener apagada como ustedes quieran. A mí me encanta prenderlas para que se miren bonitas. Ya que tenemos la serie de luces enredada en la base, vamos a pegar el sombrero a la cabeza de calabaza. Esto es para que el viento no nos lo vaya a volar. Estoy utilizando silicón caliente, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de pegamento que deseen. Ya que tenemos esto listo, vamos a colocar nuestro espantapájaros afuera de la casa. Y pues ahora sí, vamos a ver cómo nos queda. Y bueno chicos, pues así es como se mira el espantapájaros ya por la noche con las luces prendiditas. La verdad que nos gustó y nos divertimos mucho elaborándolo y pues espero que ustedes también se diviertan y que se animen a elaborarlo. Si lo hacen, mándenme su fotito con el hashtag GGMAS a cualquiera de mis redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar los links. Y bueno, pues den ladito arriba si les gustó. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y lo más importante, compartan este video con la gente que más quieren. Muchas, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que me dan. Espero que les haya gustado. Una vez más, yo me retiro y nos vemos en el próximo video.